están, amigos de DGSTV? Muy buen día. Oigan, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando como todos los días, como todas las tardes y como todas las noches. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo y transmitimos las 24 horas del día, los 365 días del año. De verdad, muchas gracias por estarnos acompañando. Pónganse, por favor, en contacto con nosotros. Recuerden que en Facebook estamos como DGEST Media Educativa. Y bueno, en donde nos pueden encontrar fácilmente es en Google. Ahí entran, le ponen DGEST Media y ahí van a aparecer todas las formas de contacto posibles para que ustedes se acerquen a nosotros en esto que es DGEST Media. Recuerda que DGEST Media siempre está cerca de ti. Yo soy Ricardo Martínez y Arturo Ortiz. Arturo, ¿cómo estás? Richie, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos. Tápense, abríguese porque está haciendo mucho frío. A mí me dijeron, Burris, antes de salir, desayunas y te abrigas. Y bueno, ya me desayuné, ya me abrigué y estamos aquí muy contentos y felices de estar aquí con ustedes, trayéndoles y cerrando este ciclo de Dejes Títeres y este año, ¿verdad? Así es, efectivamente, este es el último programa de este 2017 de Dejes Títeres. El próximo año, recuerden, vamos a comenzar a partir de la segunda semana de enero, que les puedo asegurar que ya para el 9, martes 9, vamos a estar completamente en vivo en una emisión más de Dejes Títeres, por supuesto, con una muy, muy grata sorpresa. Así que bueno, chavos, ustedes que nos están viendo en sus escuelas, recuerden que todos estos programas los pueden ver en la retransmisión, que por lo regular es después de 2 horas de cada programa en vivo, o bien en nuestro canal de YouTube, que ahí estamos como DGEST Media. Arturo, ¿qué nos traes el día de hoy? Les traemos un programa especial y nada más y nada menos que nos acompaña la compañía de teatro Milix. Esta compañía es fundada, creada y dirigida por los maestros Liz Martel y Miguel Ángel Blas Trejo. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos nuestra función diciendo que esta es la tercera llamada, y comenzamos con el teatro Milix? De muebles, mascotas y niños, esta noche no queda nada. Solo dos cajas olvidadas en el desván por sus dueños, de esas que en Navidad los niños encuentran en ellas todos sus sueños. Pero estas cajas guardan una sorpresa. Desde hace un año, aguardando un par de traviesos duendes, se encuentran dormitando. Duendes que por conocer a los niños, a quienes tantos regalos han fabricado, en esta ocasión han encontrado que su lugar de origen está muy alejado. Una gran aventura les espera, porque el Polo Norte muy lejos está, y llegar hasta ese lugar muchas dificultades les traerá. ¿Paz? ¡Despierta! ¿Estás seguro que ya podemos salir? Sí. Por fin vamos a conocer a quienes les trae tantos regalos el jefe. ¡Sí! ¡Por fin vamos a conocer a los que les dicen niños! Sí, sí. Será mejor que salgamos. Bueno, sí. Yo cuento y tú sales. ¡Ay, qué mejor yo cuento y tú sales! ¡Ay, está bien! Bueno, contamos los dos. Sí. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las...! ¡No! ¡Espérate! ¿Ya traes los regalos? Sí. ¿El confeti? ¡Sí! ¡La carta! ¡No! Bueno, no importa. Al fin no conocen nuestra escritura. Ya está todo. ¿Te acuerdas de las palabras? ¡Sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las...! ¿Qué sigue? ¡Tres! ¡Ah, sí! ¡A las tres! ¡Feliz Navidad 2016! ¡Ay, paz! ¡Ayúdame! ¡Ay, volteate! ¡Sí, allá voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Pero, Pat! ¿Qué? ¡Escóndete otra vez! ¡Escóndete! Creo que nos equivocamos. ¡No! ¡Esto es una aldea de gnomos! ¡Y está muy oscuro! ¡No te asustes! Creo que no hay nadie en casa. Tal vez se encuentren en otro lugar.
Oye, mira, ahí hay algo. Sí, ahí hay algo, pero ¿será lo que dicen? ¿Niños? No sé, a ver, sal a averiguar. Sí, ahí voy, ay. Hola, ¿ustedes son niños? Sí, dicen que sí. Sí, son niños. Ok, tranquilo, pregúntales. Sí. Si esta es la Navidad del año 2016. Sí, está bien. Hola, oye, pero, ¿les pregunto a los niños? No, mira, pregúntale a esa grandota que se ve ahí como sabionda. Ha de ser una jefa de tribu, pregúntale. Sí. Ay. Amables, señora jefa de tribu, ¿esta es la Navidad del 2016? ¿No? ¡Te lo dije, Pip! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Debimos de haber salido desde hace mucho! ¡Pero la idea de meternos en las cajas fue tuya! ¡Ay, sí, toda mía! ¿Pero quién quería conocer a los niños? A ver, dime, ¿quién? ¡Los dos! Bueno, en eso sí tienes razón. Pero ahora lo importante es pensar en cómo vamos a hacer para regresar al pueblo de Santa. ¡Ay! ¡El pueblo de Santa está muy lejos! ¡Y lo peor! ¿Qué tienes? ¡Tranquilo! ¡No sabemos cómo llegar! A ver, tranquilo, Pip. A mí se me está ocurriendo algo. ¿Por qué no les preguntas a ellos? Entre tantos niños, jefas de tribu y... ¿Qué serán esos grandotes de atrás? No sé, pero se ven muy enojones. Bueno, a ellos no les preguntes. Pregúntales en dónde queda el pueblo de Santa. Sí. Amables niños, jefas de tribu y lo que quiera que sean los de hasta allá atrás, ¿ustedes saben hacia dónde queda el pueblo de Santa? ¿En el Polo Norte? ¿Polo Norte? ¡Dicen que en el Polo Norte! ¡En el Polo Norte! ¡Pero no sabemos cómo llegar al Polo Norte! ¡Ay, Pip! ¡Tranquilo! Espera, recuerda lo que nos dijo Santa que hiciéramos en estos casos. ¡Ah, sí! ¡Nos dijo! ¡Jo! 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 ¡Eso no! ¡Esa es su risa! Ah, ¡antes! ¡Ah, sí! Si están perdidos... ¡Guarden la calma! Muy bien. Estamos calmados. Continúa. Si están perdidos y en peligro, busquen en su mochila el mapa de el mapa mágico y la galleta de claves. ¡Jo, jo, 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 jo! A mí lo que me intrigó esta vez es que habrá querido decir con eso del... ¡Oh! ¡No! ¡Que esa es la risa! ¡Ah! ¡Otra vez! Oye, entonces tenemos que checar en nuestros bolsos. A ver, revisa tu bolso. Sí, pero... a ver... ¡Aquí está el mapa! ¡Y aquí está la galleta! Oh. Oye, eso no es ninguna galleta. Oh. ¡Es una zanahoria! ¡Pif! Es que como pensé que el viaje era muy largo... ¡Era mejor traer provisiones! ¡Ay, pero es que, Paf! Tal vez... ¿qué podemos hacer? ¡Ay, ya sé! ¡Préstame el mapa! Ah, aquí está. Mira, aquí dice... Caminando el duende perdido hacia el norte indicado. ¿Tu camino será el correcto si bolas de nieve has hallado? ¡Buena la hicimos, Paf! Pero aparte de tener que buscar bolas de nieve, ¿tenemos que descifrar los acertijos de Santa? A ver, tranquilízate. ¡Vuélvelo a leer! Ok. Caminando el duende perdido hacia el norte indicado. Tu camino será el correcto si bolas de nieve has hallado. ¡Ah! Pues la primera parte sí la entiendo. ¿Sí? Porque si dice que el duende está perdido... ¡Y perdidos estamos! ¡Sí, es cierto! Pero, mira, la segunda parte también está muy fácil. Dice, caminando siempre al norte. ¡Ah!
Oye, ¿qué quiso decir con camino correcto y con bolas de nieve? Pues mira, creo que si encontramos unas bolas de nieve, iremos en el camino correcto, o sea, ¡al pueblo de Santa! Sí, sí, vamos, sí, vamos, vamos, será mejor vente. Que vayamos. Sí. Ay, ayúdame a cargar. Sí, vente, vamos a dejar esta por aquí. Ay, ¡listo! Ay, está muy pesado. Una gran aventura les espera porque el Polo Norte muy lejos está y llegar hasta ese lugar muchas dificultades les traerá. Ellos se encontrarán con un personaje muy especial que hemos querido conocer desde hace mucho tiempo. Y su nombre es... Veámoslo, por favor. ¡Ay, no puede ser, Pip! ¡Caminas muy lento! Oh, ya estoy por aquí. ¡Oh, aquí hay un zoológico! ¡Wow! ¡Cuántos changuitos! ¡Tan chistosos! ¡Hala! ¡Ay, las jirafas! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Tú eres un reno! ¡Sí, sí! ¡Claro que soy un reno! Oye, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿cómo que qué estoy haciendo? ¡Me estoy escapando! ¡Se está escapando! ¡Señor reno, no se puede escapar! ¡Sí, sí! ¡Claro que me puedo escapar! ¡Necesito escaparme! ¡Un reno! Él nos puede guiar con... ¡Sí, claro! ¡Ya sé! Usted nos puede guiar hacia el Polo Norte. ¿Hacia el Polo Norte? ¡Sí! ¡Yo quiero ir al Polo Norte! ¡Yo quiero trabajar con Santa! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Por qué quieres trabajar con Santa? ¡Es que mi papi trabajaba ahí! Pues permítame decirle, señor reno, que usted... no puede ir al Polo Norte y mucho menos al pueblo de Santa si no tiene un mapa mágico y una clave de galleta. Oh, entonces, ¿nunca podré ir con Santa? Pues mire, nosotros tenemos un mapa. ¿Eh? A ver. Aquí está. ¡Ah! ¡Perdón! ¡Hasta ¿Qué? Pronto! Pero, ¿por qué se fue? ¡Oh, no! ¡Oye, Pap! ¡Oye! ¡Se está yendo! ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡El reno! ¡Sí! ¡El reno se escapa! ¡Vamos! ¡Reno! ¡Córrele! ¡Apúrate, Pap! ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, como hemos visto, esta es una pequeña muestra que nos ha traído el día de hoy la compañía teatral Milix. Pero qué mejor que venga aquí nuestra invitada y nos presente también a nuestros invitados especiales el día de hoy. Maestra, muy buenos días, qué gusto poder saludarte. Y bueno, estamos aquí en compañía de la maestra Liz Martel. Maestra, coméntanos cómo se llama tu espectáculo. Sí, mira, es Cuentos de Navidad. En este cuento, de hecho, se llama El Pueblo de Santa. Ya tiene como 15 años que lo escribió, es de autoría de Miguel Ángel Blas, que es el director de la compañía. Y bueno, esta historia la hemos presentado con actores y ahora la hicimos adaptación para Teatro de Títeres, precisamente. Esta obra yo creo que se ha presentado con actores como unas 30 veces. Y con Teatro de Títeres apenas empezamos este año, entonces estamos empezando temporada. De hecho, tenemos ya algunas funciones programadas para escuelas. Coméntanos, con el espectáculo que ahorita nos acaban de mostrar, ¿vas a presentarte en algún lugar en especial, aparte de tus escuelas, talleres, cosas? No. Por el momento no tenemos ninguna presentación que vaya a ser pública, entonces todos los eventos que tenemos ahorita programados son privados. Bueno, pero recuerden estar al pendiente, amigos, de los proyectos y eventos que tiene la compañía Milix, entrando en Facebook a la compañía Teatro Milix, pero nos gustaría que nos presentaras a los integrantes de la compañía. Claro que sí, mira, si pueden pasar, a ver... Les presento a Diana Martel. Hola, ¿qué tal? Hola, Diana. Hola. Muchas gracias. Hola. Les presento a Antonio Arenas. Hola, Antonio. Bienvenido.
Y también les presento a Bruno Méndez y a Juan Carlos Jiménez. Son algunos de los compañeros, porque en realidad somos 15 integrantes en la compañía. Maestra, aparte del espectáculo que mostraron en este momento, ¿qué otros tienen? Bueno, mira, de hecho este espectáculo, les digo que es una adaptación de Teatro de Títeres, pero tenemos una adaptación de actores, que de hecho sí se va a presentar el jueves 21 de diciembre en una plaza muy importante que está en Vía Vallejo. ¿Puedes decir el nombre? Ah, sí, está en la Plaza Parque Vía Vallejo. Y vamos a estar a las 4 de la tarde. Bueno, si alguien que esté al norte de la Ciudad de México está interesado, algún y número de teléfono. Y pues entrada libre. Ay, sí. Puede buscarnos en nuestra, seguramente lo vamos a publicar, de hecho ya está publicado en nuestras redes sociales, que es Teatro Milix Títeres. Teatro Milix, deletréelo, por favor. Es Teatro M-I-L-I-X. Me refería a que si no llevaba doble L o algo. Ah, algo no, M-I-L-I-X. Ok, excelente. Entonces, ya lo saben, es facilísimo quien esté muy cerca de Vallejo, toda esta gran comunidad de secundarias técnicas que están en Azcapotzalco, en la Gustavo Amadero. Yo sé que les va a quedar muy, muy, muy cerca. Así que, por favor, el día 21 entren a teatromilix.com y ahí hay más detalles, ¿verdad? Bueno, también quiero comentarles que la maestra, aparte de brindarnos este tipo de espectáculos, como ya lo vieron, da talleres, y prueba de ello es uno que va a dar a partir del día de mañana hasta el viernes en la Universidad de la Ciudad de México, pero la maestra que nos comente, por favor. Sí, cómo no, mira, van a ser 3 días, de 4 a 7, es 13, 14 y 15 de diciembre, en la Universidad de la Ciudad de México. Vamos a hacer títeres de este estilo, que se llaman títeres de mesa con manipulación directa. Este tipo de títere es esculpido en una espuma, y el títere, pues bueno, vamos a aprender una técnica que hice propia, porque pues tiene una estructura interna en la cual pues no se puede romper. Bueno, eso, perdón maestra, pero eso ya lo conocerán ustedes si acuden a los talleres que va a impartir la maestra dentro del marco del tercer congreso de titiriteros y titiriteras, con el tema del títere icónico aquí en la Ciudad de México. Que eso va a ser 13, 14 y 15, muy cerca, del estudio de GSTV, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que está sobre Fray Servando, entre Bolívar e... Bueno, vamos a... Platícanos, dinos nuevamente, por favor, tu nombre y cuánto tiempo tienes en esta compañía. Yo soy Juan Carlos Jiménez y llevo con la compañía desde hace ya 10 años. ¿Tus funciones y en dónde te has presentado? Nos presentamos en eventos particulares y en los eventos públicos. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Martel. Llevo aproximadamente como 14 años en esta compañía, de hecho es compañía de mi familia. Igualmente nos presentamos en eventos privados, a veces hospitales, escuelas, centros comerciales, como ahorita en lo de Navidad, los esperamos ahí. Y pues, gustosa de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, vamos a conocer del otro lado. Dinos por favor tu nombre nuevamente. Claro, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno. Tengo aproximadamente trabajando para la compañía 5 años, ya voy para 6 años, y también nos presentamos en fiestas privadas, públicas, eventos, exposiciones, festivales. Ahora sí que cualquier evento cultural, ahí estamos nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo José Antonio Arenas, llevo aproximadamente un año y medio trabajando para esta compañía. Igualmente nos hemos presentado en lugares públicos y privados. Muy bien, excelente. Oigan, fíjense que hay un dato muy importante. Platicábamos fuera de cámaras que la maestra también ha hecho exposiciones, ha representado a otros muñecos para Disney. ¿Estamos de acuerdo? Ah,
Okay. Sí, por favor, mira, Disney nos encargó a nosotros como Teatro Milix Producciones, en donde hice a los tres caballeros, hice seis personajes, tres se fueron de hecho a Disney en Estados Unidos y tres se quedaron aquí en la exposición de la Cineteca Nacional. Ahí pueden verla, de hecho va a estar hasta el 7 de enero. Ahí van a ver los tres caballeros. Los hice con moldes originales de, se llama Charlotte Clark, que es de 1945, los realizó, y pues a mí me pasaron todos esos patrones. La verdad es que me siento muy orgullosa de ese trabajo, porque pues imagínate tener esos patrones de tanto tiempo, y pues bueno, tenerlos en mi mesa fue un orgullo muy grande. Por supuesto, y de gente tan importante que también los tuvo en sus manos, ¿no? Sí, así es. Bueno, te comento también que la maestra, aparte del trabajo realizado para Disney, ha realizado también comerciales, ¿sí? Ha realizado muñecos también para comerciales, ha trabajado en casi todas las televisoras, ¿verdad? En la Mexiquense, sí. En Canal 22. Sí, hemos estado igual en Televisa, estuvimos aquí cuando todavía era Televisa en Pijamas, Sábado en Pijamas, no sé cómo se llama, hoy Pijamas. También hemos estado en Televisa Puebla, en Televisa Veracruz, en TV Azteca nos hace falta, no nos han invitado. Pero no hay nada más grande que Dejes Media, no hay nada más grande, sí, no se compara. Aquí estamos muy contentos, muy felices, muchas gracias. Gracias, no, al contrario, maestra, muchas gracias. Y a toda la gente que está en Teatro Milix, de verdad, muchas, muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir a visitarnos. Este espacio siempre va a estar abierto para ustedes, por favor, ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que nos visiten. Rápidamente, maestra, dinos tus cuentas, tus redes sociales, todo, para que te puedan localizar. Sí, mira, de hecho, sí, hay varias. Está Teatro Milix como amigos, ahí ya tenemos bastantes amigos, ya tenemos como 5,000. Tenemos también la red social de Teatro Milix Títeres como compañía, tenemos también la de Producciones Milix, también está otra en donde vienen precisamente los talleres, que es Talleres, Vestuario, Utilería, Liz Martel, Teatro Milix. También tenemos una que es de un personaje que se llama Guacha Guacha, que nos gusta mucho, es nuestra mascota. También está la de la historia de Huesitos, porque tenemos también algunas otras cuentos de temporada como esa. Esos son realmente los que tenemos. Bueno. Muy bien, bueno, entonces recuérdenos por favor, es el próximo 21. El 21 en Parque Villa Vallejo, vamos a estar ahí a las 6 de la tarde. Muy bien. Es más bien a las 6 de la tarde. Ok, entonces bueno, pues ya lo saben, el próximo 21 allá en Vallejo. Chequen los horarios en la página teatromilix.com para que chequen los horarios exactos, ¿sí? Muy bien. Bueno, oigan, pues como es costumbre hay un espacio para escucharlos nuevamente, y si ustedes gustan enviar un saludo o dar algún comentario a los chavos que nos ven, a los alumnos de secundarias técnicas, principalmente aquí en la Ciudad de México, bueno, pues vamos a escucharlos. Bueno, pues a todos los chavos lo único que les pedimos es que se unan a la cultura y que no tengan vicios en la vida. Claro que sí, invitamos a todos a que se unan igual con nosotros como compañía. La mayoría somos gente joven, entonces únanse a toda la comunidad, que vaya, haga cosas de arte, deporte, sigan todas las cosas buenas. Así es como mis compañeros, hagan deporte, hagan cultura, hagan muchas cosas, por favor no lleguen a los vicios, que no les dejan nada, nada bueno. Así es. Terminan estudiando y échenle ganas en sus estudios. Saludos. Bueno, pues muy agradecidos por sus palabras, compañeros. Y pues no nos resta, amigos, más que desearles un feliz fin de año, unas felices fiestas, todos con armonía, con tranquilidad, con mucho amor. Y que los esperamos aquí, Dios mediante, el año que entra, con más Dejes Media. Richie. Gracias, maestra Liz Martel. Muchas gracias, este espacio es suyo, nos vemos más adelante. Muchas gracias, al contrario, Arturo, nos vemos para el próximo 9 de... El 9 de enero del 2018. Ya, 2018.
Entonces nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias, Arturo, por todo este año de Dejes Títeres. A ustedes, amigos de Dejes Media, y en especial a nuestros alumnos, a nuestros maestros y a ustedes, público, que nos han acompañado en cada una de las transmisiones, no solo de Dejes Media, sino de Dejes Títeres, perdón, sino de Dejes Media. Agradecemos su atención y pues felices fiestas. Así es, nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en un programa más de Dejes Títeres. Y oigan, y no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento a mis compañeros en producción, en controles, en cámaras. Yo soy Ricardo Martínez. Nos vemos y nos escuchamos en esto que es Dejes Media. Recuerda que Dejes Media está siempre cerca de ti. Y también le enviamos un cordial saludo y un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, continúa con la programación de Dejes TV. Excelente tarde.